talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You just be cheating, so never quit, fuck your bitch. If you wanna win that fucking money, I'm just gonna take this. No, I better run, motherfucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit feel pretty. CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y también por Virtual Televisión. Una vez más en esta parte del camino para conversar sobre la actualidad latinoamericana y mundial. Siempre gracias a, en esta ocasión, pues a nuestro auspiciador Fitness Planet, en pleno Paradero Tagore, edificio Comput Electronic. Tremendo lugar para estos días de tal vez encierro. Tenemos gimnasio, sauna y spa. Fitness Planet, no dejes que la pandemia te enclaustre en tu casa. Recuerda que tienes una alternativa, mente sana en cuerpo sano, con Fitness Planet en pleno Paradero Tagore, aquí en AT Vitarte. Agradecemos al auspicio de este Fitness Planet, que nos acompañará en nuestras próximas ediciones de este 2022. Y bueno, para hoy, como ya es costumbre, pues tenemos un enlace internacional. Tenemos un enlace con New York. Vamos a presentar a un personaje que nuestra fundación, Universidad Hispana, próximamente está programando pues un reconocimiento, una distinción honoris causa a realizarse en la ciudad capital de Lima, donde van a venir diferentes personalidades del mundo. Uno de ellos, nominado por nuestra fundación, es el doctor Julio Jesús Zelaya Simbrón, nuestro invitado de hoy, abogado y escritor que emigró a los Estados Unidos en el año 1997. Y al margen de su carrera jurídica, pues también ha tenido el estudio de una maestría en lengua y literatura hispanoamericana, y ha publicado algunos libros como Evocaciones de un limeño del siglo XX. Y ya que estamos acercándonos al Día de Lima, pues qué mejor que conversar también un poco al respecto, aparte de los entretelones que naturalmente están aconteciendo en el panorama político. ¿Y por qué el panorama político? Porque también el doctor Julio Jesús Zelaya Simbrón fue candidato al Congreso de la República en las últimas elecciones por los peruanos en el exterior. Ha tenido pues una vasta carrera que de alguna manera nos permite nominarlo a lo que va a significar este evento, este encuentro de personalidades importantes en nuestra ciudad capital, Lima, en abril próximo. Bien, los saludos entonces de nuestro invitado, el doctor Julio Jesús Zelaya Simbrón. Buenas tardes, doctor. A realizarse en abril próximo por nuestra Fundación Universidad Hispana. Le agradezco mucho por esta deferencia. Para mí es un honor. Y también
Bien, Es bien. para mí un honor. Muchas gracias. Bien, doctor. Bueno, vamos a preguntarle algo sobre la actualidad, pero inicialmente, como tenemos un proceso quizás de contrapunteo entre lo que significa la prensa peruana y el aparato jurídico, y usted como que ha sido jurista aquí en nuestro país antes de irse, antes de emigrar a los Estados Unidos, nos gustaría su opinión. Este es un pronunciamiento internacional en defensa de la libertad de prensa en el Perú, que está firmado por la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior. Puntualmente se dirige pues al honorable pueblo peruano y con copia a los congresistas de la República del Perú. ¿Por qué al pueblo peruano está dirigido este documento? Porque efectivamente, al final, el máximo representante del proceso democrático de un país descansa sobre la voluntad del pueblo peruano. Y es el pueblo peruano el que tiene que exigir a sus legisladores, en este caso, o a su gobierno, para que analicen bien esta temática y tal vez no se cometan excesos, ¿no? Textualmente dice el documento de nuestra especial consideración. La Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior manifiesta su categórico rechazo a la condena impuesta por la justicia peruana en contra del periodista Christopher Acosta y del editor Jerónimo Pimentel por la publicación del libro titulado Plata como cancha, que sienta un precedente negativo tras encender una justificada señal de alarma para las libertades de prensa y expresión en el Perú y el continente. Este veredicto judicial es una luz roja contra la sociedad que busca consolidar su democracia y fortalecer el control ciudadano de quienes la gobiernan o aspiran a hacerlo. Sin embargo, para la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, este fallo condenatorio representa una luz de esperanza a nivel del Congreso peruano que debe abrir los ojos ante esta señal de advertencia contra la libertad de expresión y adecuar ipso facto la legislación peruana a los estándares interamericanos de derechos humanos, como lo han venido haciendo países de la región. Es decir, los delitos contra el honor deben ser despenalizados y trasladados a la justicia civil, y de esta manera evitar la aplicación de penalidades de privativa de libertad y de indemnizaciones astronómicas y confiscaciones, como en su momento aconteció con el diario El Universo en el Ecuador o el diario El Nacional en Venezuela. Bueno, el documento es más extenso, pero ¿qué nos podría decir al respecto, doctor Julio Zelaya? Bueno,
zozobra, pero que iba más allá de lo que la legislación pretendía. Yo recuerdo una famosa ley que se dio, por ejemplo, en la época de Leguía. No sé si usted recordará la ley de la vagancia. Uh-huh. Esa ley existió hasta los años 80, mire usted. Entonces, por esa ley, a todo aquel que no tenía trabajo y que se lo encontraban deambulando en la calle, lo encerraban y lo condenaban 30 días en la cárcel por vago. Y a las mujeres también que recibían la prostitución en forma clandestina, las condenaban. Yo no hablo del proxenetismo, que eso sí es delito, pero una mujer pues que lamentablemente no tiene otro medio de cómo buscarse la vida, y incurría en la prostitución, también era condenada por 30 días de cárcel, ¿no? Y eso pues, felizmente, a Dios gracias, fue derogado en los años 80, porque ¿cómo puede ser posible que lo acusen a una persona de vago cuando no hay trabajo en el Perú? Uh-huh. Imagínese usted. Entonces, ¿cuántos centenares de miles de peruanos tendrían que haber estado presos por ser vagos? Porque no había trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso ahora es algo que está ocurriendo actualmente con esta norma, ¿no? De que penaliza el supuesto agravio del honor, ¿no? Uh-huh. El honor también se tiene que tener sus medidas. Cualquiera no puede hablar de honor. Yo creo que en este caso este señor no podría hablar de honor en base a todas las denuncias que se han presentado, ¿no? Él dice, y bueno, yo tengo dinero porque he sabido hacer mis cosas. ¿Cómo las ha hecho? Hay que investigar. Yo no creo que sea un mago para que de la noche a la mañana pueda tener tantas universidades, tanto dinero, ¿no? Imagínese usted. Y este investigador periodístico, lo que ha hecho es publicar simplemente lo que él ha conseguido a través de diversos medios, ¿no? Uh-huh. Y no por eso pues se le puede sentenciar. Yo no sé qué pasa con el Poder Judicial, ¿no? Habrá habido también por ahí plata como cancha para el juzgado, no sabemos. Uh-huh. Sería pues también yo estaría pretendiendo prejuzgar, pero eso me lleva a pensar el hecho de esta sentencia onerosa, ¿no? En la que pretenden hacerle pues pagar, y no solamente pagar sino condenar también con pena privativa a este periodista y al editor, ¿no? Así es. Sí, bueno, lamentablemente pues, la como que lejana de la realidad de prácticamente lo tienen bien definido, ¿no? De llevar esto a los juegos civiles y no penales, ¿no? O sea, no ser tan lapidario en la condena, ¿no? Sin embargo, esto va a pasar a una instancia, a segunda instancia. Usted que maneja la parte jurídica, ¿cuál podría ser la salida de repente un poco más honorable por parte del Poder Judicial para evitar de que esto sea un mal precedente, ¿no? A nivel de la libertad de expresión, no solo en el Perú, sino en América Latina? Claro. Bueno, vamos a esperar que la justicia pues llegue a un mejor recaudo en cuanto a lo que todavía...
los periodistas salieron a protestar, no solamente por eso, sino también por la estatización de muchos periódicos que le fueron arrebatados a sus propietarios. Y muchos periodistas salieron a marchar por las calles y se adelantaron a la pandemia, porque todos se pusieron una mordaza en la boca, haciendo ver que estaban amordazados en su expresión, ¿no? Entonces, y muchos de ellos fueron expulsados y deportados, ¿eh? Muchos periodistas fueron deportados. Un amigo mío que acaba de fallecer hace poco, ¿no? Que fue aquí un personaje ilustre en nuestra comunidad, tanto en Nueva York como en New Jersey. Fundó dos periódicos, tenía programas radiales en Nueva York, don Elías Garay, ¿no? Un ilustre peruano, que hizo mucho por la comunidad aquí, y él fue deportado por el gobierno militar, porque él participó en esa marcha, ¿no? Y fue ubicado y reconocido. Y él escribió un libro que se llama Detenido y Deportado, que lo publicó aquí en Nueva Jersey, en Nueva York. Así es. Bien, doctor Julio Zelaya, estamos conversando con el doctor Julio Zelaya directamente desde New York. Como sabemos, pues su experiencia jurídica nos permite analizar este tipo de situaciones concernientes a la libertad de expresión, recientemente suscitado a propósito del libro Plata como Cancha, que ha sido materia de polémica y todavía vamos a continuar seguramente en este debate. Pero más allá de la libertad de expresión, hay una serie de situaciones que, a propósito de que se acerca un aniversario más hacia lo que fue la fundación de la Lima de antaño, que usted en sus escritos pues refleja un poco las costumbres incluso de la Lima que ya se fue, y parece que esta Lima actual pues está atravesando por situaciones bastante caóticas, no solamente en materia sanitaria, como sabemos la pandemia está copando la escena a nivel mundial, también a nivel delincuencial, ¿no? Es casi imposible transitar en horas normales por las calles limeñas. Ya no hay barrio que te salve, ¿no? Ya ni siquiera la mejor zona de Lima es segura. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo se ve el Perú? ¿Cómo se ve Lima desde fuera con estas noticias cada día más dantescas que se generan en la capital peruana, doctor Julio Zelaya? Mire, bueno, para los peruanos que estamos en el exterior es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque incluso, mire usted, acaba de salir en un canal de televisión de acá de Estados Unidos, en el canal 47, si no me equivoco, que es visto a nivel de todo el estado y fuera del Perú también, fuera de los Estados Unidos, una crónica con respecto a los asesinatos que ocurren todos los días en el Perú. Y ahí la periodista de ese canal decía, ¿no? ¿Cómo era posible que ahora en el Perú esté ocurriendo eso, ¿no? Que no ocurre en ningún país del mundo. Que ahora se estén dando los asesinatos por encargo, los sicariatos, ¿no? Y pasaron una serie de asesinatos en que se ve a los autores cometiendo el hecho, y que lamentablemente la policía no los puede reconocer porque están con máscara y porque, bueno, se ponen a buen recaudo y matan a sus víctimas, ¿no? Claro que hay muchos ajustes de cuentas también, dicho sea de paso, ¿no? Hay muchos delincuentes que entre ellos se están matando, entre bandas, pero hay también otro sector que mueren en asaltos, ¿no? Hace poco estábamos viendo las noticias acá en Nueva Jersey, donde yo estoy, a un jovencito por defender su celular lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Y todos los días hay arrebatos, golpizas a mujeres, a niños, a los niños les arrebatan sus celulares, ancianos. Ya esa ola de delincuencia está incontenible en Lima. Uh-huh. En mis evocaciones de un limeño del siglo XX, yo estoy rememorando ahí muchas cosas que yo vivía en Lima en esas épocas de los años 50, 60, 70, donde había bastante tranquilidad. No niego que no había delincuencia, lo había, pero no en el extremo en la que
hay ahora actualmente. Claro. Mire usted que yo podía subir al Cerro San Cristóbal, al Cerro San Conde, porque mi padre fue abogado también, y tenía un amigo que visitábamos en el Cerro San Conde. Y subíamos al cerro y no nos pasaba nada en la noche, ¿no? Ahora que vamos a subir al Cerro San Conde, pues imagínense, ¿no? Y menos y de noche. Así por el estilo, en muchos lugares de Lima que uno transitaba, ¿no? Dábamos las famosas serenatas. En las noches salíamos con un grupo de muchachos que formamos un conjunto criollo, eso lo estoy contando en mi libro, y dábamos serenatas a nuestras amistades, familiares, amigas, enamoradas, etcétera. Y con tranquilidad, no pasaba nada. Nos parábamos en la puerta de la casa o del balcón a cantar la serenata al cumpleañero. Ahora si hacemos eso seguramente nos quitan las guitarras y el cajón. No podemos estar en la calle con esos instrumentos. ¿Te das cuenta? La inseguridad. Eso es lo que se extraña del Perú. Sin embargo, también en esos tiempos... Como pues, quisiéramos que vuelvan esas épocas. Ajá. Sin embargo, doctor, en esos tiempos también tenemos a personajes como, por ejemplo, Tatán, ¿no? Que fue un famoso ladrón. Pero si uno lo ausculta a Tatán, puedes ver que Tatán era un tipo que se vestía bien alterno, ¿no? Bien a la corbata, con su sombrerito clásico. Era prácticamente un Dick Tracy, delincuente, pero incluso apodado Robin Hood, ¿no? Una especie de Papá Noel que robaba y le daba a los pobres, según dicen los ciudadanos, que todavía algunos octogenarios de barrios altos que lo recuerdan, ¿no? Y lo recuerdan con cariño. Mire, o sea, hasta los delincuentes de la época tenían una cierta recepción positiva por parte de los asaltados, ¿no? O de los infringidos por la ley, en este caso por el delito que cometía Tatán, ¿no? O sea, no lo aversaban, sino más bien al revés lo defendían. Algo increíble, pero cierto. Sí, yo le voy a decir una cosa. Yo lo conocí a Luis Durmian Dulanto, Chito. Yo lo conocí. Yo era jovencito, por supuesto, y a él le gustaba jugar mucho ese fulmito de mano. ¿Recuerda usted? Ahora ya no veo ya que haya. Ajá. Ese fulmito de mano. Y yo jugaba bien eso, porque yo he sido también empedernido palomía, jugaba bien mi billar, jugaba el fulmito, y con Lucho nos agarrábamos, pues él era mayor. Traba sus uniformes de fútbol, sus toperoles, sus zapatos. Los chimpunes, que en esa época no eran como los de ahora, no todos eran de color negro, etcétera, ¿no? Y él siempre a nosotros, los jóvenes, nos aconsejaba. Él nos decía, muchachos, estudien para que no sean como yo. Así nos decía, ¿no? Uh-huh. Y mire, y él decía a los delincuentes del barrio, oigan, no roben acá. Hay sitios donde robar a la gente que tiene. Claro, eso no es justificable tampoco, ¿no? Pero él decía así. Obtenía alguna ganancia de sus delitos, él ayudaba a gente menesterosa, con alimentos, con ropa. Ese era él, por eso que le decían Robin Hood. Así es. Y tenía una simpatía increíble, le voy a decir, ¿eh? Sí, sí. Caía simpático a cualquiera. Y bueno, tenía cierta apariencia, un muchachón hermoso, bien vestido, y tenía una particularidad, tenía un diente de diamante. Un diente de diamante. Y una sonrisa pues muy contagiosa, ¿no? Estamos hablando de Tatán, por si acaso, para los que... De Tatán. El famoso Tatán. Bien, doctor, sí, estamos hablando. Nos vamos a ir un momento de publicidad y luego retornamos para seguir charlando sobre las implicancias que puede tener también el panorama donde usted vive actualmente. 700.000 muertos por el COVID en Estados Unidos en las últimas 24 horas, y el COVID en Perú también acecha. Vamos a hablar un poco sobre esas emergencias sanitarias que están aconteciendo en el mundo, y adicionalmente también
un inusitado desabastecimiento que existe en los anaqueles de las bodegas, de los centros comerciales, en el primer país del mundo, que es los Estados Unidos de América. Le está pasando una especie de venezolanización en cuanto a sus anaqueles, ¿no? Extrañamente han desaparecido, no hay alimentos en Estados Unidos. De eso vamos a conversar en la segunda media hora. Ya venimos. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You just keep TV show, never quit, fuck your bitch. And you want it, you're next up and run, this music is. Yo, I better run, motherfucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit real quick. Gunshot, 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 gunshot. If I can make this shit blow up like a gunshot. Los mejores momentos de tu vida, plásmelos en un recuerdo inolvidable. Con Telestar Producciones, te brindamos el servicio de maestro de ceremonias y animación, filmación profesional, fotografía, transmisiones virtuales, diseño gráfico y publicitario, artistas y lo que su evento necesita. Profesionales con experiencia a su servicio. Contáctenos ahora mismo al 957-290695. Telestar Producciones, creatividad y calidad a su servicio. Ven a pasar tus momentos inolvidables en familia o con los amigos. En la cocina de Mariflor Gómez y el Club Recreacional Santa Rosa, que te brinda una atención de primera con los más riquísimos platos típicos, como la deliciosa pachamanca, la caja china, ceviche de trucha, chicharrón de trucha, el riquísimo cuy, el exclusivo yuyo picante, nuestro plato bandera, acompañado de sus ricas chichas. Atención personalizada, ambientes frescos y amplios, sazón inigualable. Compruébelo con tu mismo paladar. Para los niños y deportistas contamos con amplias canchas de grass sintético para damas y varones y todos los servicios que necesita. Zona de estacionamiento para vehículos. Ya lo sabes, la cocina de Mariflor Gómez y el Club Recreacional Santa Rosa los espera en el óvalo de Valle Grande, ingresando por el paradero Tagore, Vitarte, Carretera Central. Ven a pasar los mejores momentos. Los esperamos. ¡Grande Mega Aniversario! Bien, amigos, continuamos en directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, siempre con lo último del panorama latinoamericano y mundial. En esta ocasión, en contacto directo con New York, con el doctor Julio Zelaya, quien nos acompaña para conversarnos un poco de esta actualidad latinoamericana y mundial. Y también gracias a Fitness Planet, ubicado aquí en ATE. No dejes que el COVID, el coronavirus, te encierre. Recuerda que mente sana en cuerpo sano. Gimnasio, sauna y spa. Fitness Planet.
Paradero Tagore. Te esperamos. Bien, continuamos entonces con nuestro análisis de la realidad latinoamericana. Hablábamos un poco sobre la Lima antigua y recordábamos incluso personajes delincuenciales de la época de antaño, ¿no? Y referíamos ahí al popular Tatán, que para los tiempos actuales, pues tenemos una delincuencia desatada, lamentablemente, en la ciudad de Lima y en el Perú en general, que está ocasionando la posibilidad incluso que a nivel del Ministerio del Interior pues se tomen medidas más drásticas. Es el llamado de atención que se le está haciendo al Ministerio del Interior, al ministro, para que tome medidas más radicales, ¿no? Y quizás declare en estado de emergencia en la ciudad capital de Lima. Pero también hablábamos de una emergencia sanitaria que está ya por cambiar incluso los horarios de restricción. A partir del lunes es muy probable que estemos a partir de las 9 de la noche ya fuera de circulación por las calles limeñas, producto al aumento de contagios por esta pandemia. Y veíamos las cifras que arroja la potencia norteamericana, Estados Unidos, son 700.000 infectados en las últimas horas. Es algo astronómico, preocupa, porque esta misma figura se está dando en Europa, en diferentes lugares del mundo. Adicionalmente, veíamos también la parte de los productos. Extrañamente han desaparecido los productos de los anaqueles en Estados Unidos, en ciudades importantes como la ciudad de Nueva York, donde se encuentra el doctor Zelaya. Y vamos a preguntarle a ver que nos dé un panorama de qué es lo que está pasando realmente y cuál es la alarma que se presenta actualmente a nivel de los hispanos en los Estados Unidos, en New York, donde se encuentra el doctor Zelaya. Bueno, le contaré que ayer el presidente Biden ofreció una conferencia y un informe, más que nada, con respecto a la situación de la pandemia. Y él justamente fue el que informó que en las últimas 24 horas han habido 700.000 nuevos infectados, aparte de lo que ya existía. Y nuevamente los hospitales comienzan a colapsar. Pero ¿qué es lo que sucede? Él también lo aclaró, que el porcentaje de fallecidos es mínimo a comparación con los que hubo en la primera ola, ¿no? En la que el porcentaje de fallecidos alcanzó unas cifras astronómicas, ¿no? Y no olvidemos que Estados Unidos fue el país que mayor cantidad de fallecidos tuvo por la pandemia, ¿no? Y bueno, entonces, lo que él está enfatizando, yo también lo creo así, que los que se están contagiando son aquellas personas que no se han vacunado. Y aquí hay un gran porcentaje de personas que se resisten a vacunarse. Mire usted que en Nueva York, sobre todo, el Estado ha dispuesto que todo el que se quiera vacunar se le va a pagar $100. Y ni aún así acuden a vacunarse. No sé por qué razón. Yo me he puesto las 3 vacunas ya. Y claro que yo no digo que estoy libre, que puedo contagiar. Pero si yo me contagio, no voy a tener la gravedad que están teniendo algunas personas que no están vacunadas, ¿no? Entonces, a eso también tenemos que apuntar. Y lógicamente seguir con los protocolos de higiene y cuidado, ¿no? No descuidar la mascarilla en lugares con cantidad de público, de gente, lavarse la mano constantemente, estar siempre con el alcohol a la mano, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Cumplir con eso para seguirse cuidando. Claro. ¿No? ¿Y qué nos diría sobre los anaqueles que están vacíos? Que no hay producción en los Estados Unidos, que se ve una similitud entre el caos, por ejemplo, lo que significaba en Venezuela el recorte de relaciones internacionales con el capitalismo salvaje, como decía en su momento Hugo Chávez y más adelante Nicolás Maduro. Pero para el caso estadounidense se sobreentiende que estamos hablando de una potencia, ¿no?
Y una potencia no puede tener esa ridiculez, pues, de que te vayas al anaquel y no hay leche, no hay azúcar, no hay productos de primera necesidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree que pasa, doctor Soraya? Bueno, mire, yo creo que la gente nuevamente ha caído en el pánico. Recuerde usted que eso mismo ocurrió en la primera ola. No se encontraba ni papel higiénico, nada se encontraba en las bodegas, en los supermercados, porque la gente arrasó con todo. Y eso mismo está ocurriendo ahora. Eso mismo, ¿no? La gente ha comenzado a comprar alimentos, ha comenzado a comprar productos de limpieza, de aseo, productos farmacéuticos en cantidad, y ha desabastecido las tiendas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo, el pánico, lamentablemente es así, ¿no? Y yo soy testigo de eso, porque yo veo cómo la gente va a las tiendas y sacan los productos para cuidarse y prefieren no salir. Ahora no están saliendo mucho, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, y todas las empresas, por ejemplo, les están exigiendo a sus trabajadores que se haga la prueba cada 5 días, si no, no pueden trabajar. Ellos están en los restaurantes, en las fábricas, en los almacenes, en todos sitios están pidiendo esas pruebas, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho contagiado. Ajá, pero ¿no? El informe que también se da desde Estados Unidos es que hay mucha gente que está renunciando a sus trabajos, ¿no? La mano de obra se está perdiendo. ¿Qué le está pasando? ¿De qué va a vivir ese ciudadano? ¿Por qué renuncia? ¿Cómo lo ve usted, doctor Zelaya? Bueno, renuncian a su trabajo porque lamentablemente pues están con pánico, no quieren salir a la calle, ¿no? Es así. Uh-huh. Prefieren estar encerrados a contagiarse, ¿no? Y sobre todo los que no están vacunados, ¿no? Ellos saben que si son infectados van a sufrir mayores estragos que los que están vacunados, eso es cierto, pero sin embargo se resisten a vacunarse, no sé por qué razón. No lo entiendo, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Claro. Y lógicamente la empresa le dice al trabajador: tú no puedes venir a trabajar si no te has vacunado y si no tienes tu prueba. Entonces el trabajador tiene que ir con la prueba de que tiene las 3 vacunas. Y muchos no lo han hecho, pues. Y no lo hacen y prefieren renunciar al trabajo. ¿Te das cuenta? Yo no sé de qué van a vivir si no trabajan. Uh-huh. ¿No? Ahora, eso es lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. ¿Usted expecta que tal vez haya una salida de los hispanos, en este caso de los peruanos, por ejemplo, o ellos se mantienen al pie del cañón, tranquilos ahí, a pesar de las dificultades que presenta, en este caso, Estados Unidos en la actualidad? Bueno, los peruanos aquí nos estamos cuidando bastante, ¿sí? Lógicamente que se han suspendido muchas actividades. El consulado peruano, por ejemplo, sacó un comunicado, el consulado peruano en New Jersey, yo vivo en New Jersey, y el de Nueva York también, ya no están atendiendo de forma personal, están atendiendo a través de correo electrónico y telefónicamente. Y entonces cuando alguien necesita hacer un trámite para renovar su pasaporte, hace todo el trámite por teléfono y después lo cita para que lo vaya a recoger, ¿no? Así es. Uh-huh. Y por ejemplo, las instituciones que organizan asambleas, organizan actividades, también todas las han suspendido. Por ejemplo, yo soy presidente de la Asociación Banca Perú de New Jersey, y habíamos programado una actividad para el 30 de enero, con presentación de artistas y todo lo demás, y la hemos tenido que suspender porque muchos de nuestros asociados han sido infectados, a pesar de que están vacunados. No es tan grave, pero tienen que hacer cuarentena. Uh-huh. Entonces, siendo esto así, pues ya no podemos llevar adelante esa actividad, y la hemos tenido que suspender, aplazar hasta cuando las cosas mejoren, ¿no? Pero sí, sin embargo, no damos tiempo y con bastante cuidado para asistir a algún sitio, a comer a la calle, en algún restaurante que también nos controlan
¿cómo se llama? El que estemos vacunados, ¿no? Así es. Pero no. Los peruanos les trabajan, los peruanos están trabajando con bastante cuidado, como les repito, pero tienen que adecuarse a toda la normativa que está dando el gobierno, ¿no? Y las empresas, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, cuando uno va a la crítica de pronto de lo que está pasando en el Perú en materia de falta de seguridad, falta incluso de alternativas médicas en torno a la pandemia, los hospitales no se abastecen, cuando uno observa el panorama de incluso tal vez algunos alimentos que puedan estar por encima de la normalidad, incluido el gas. Y dentro de la justificación aparece una respuesta que dicen, pero si hasta Estados Unidos tiene problemas, ¿no?, siendo una potencia, esto obedece simplemente a una situación de actualidad crítica a nivel mundial. ¿Usted cree que eso se justifica? ¿Cómo ve el análisis hacia lo que algunos buscan una justificación en el entorno internacional para decir de que las cosas en el Perú no están mal como las critican? ¿Qué diría usted al respecto? No, son dos realidades distintas, mire usted. Ya le estaba explicando que el desabastecimiento que hay en los mercados aquí en Estados Unidos no es porque no haya producción, no es porque no haya comercio, sino que hay desabastecimiento porque el público, el consumidor, ha arrasado por todas las existencias. Y lógicamente también hay cierta medida de restricciones en cuanto a los comercios, a las mercaderías que vienen del exterior, ¿no? Porque aquí hay una entidad de salud que el gobierno verifica que todos los alimentos, todo lo que llega del exterior, tenga pues cumpla con todos los estándares que da la pandemia en estos momentos, ¿no? Pero no es por falta de desabastecimiento. En el Perú, por el contrario, ¿no? En el Perú es otra cosa. Ahí sí no hay producción, lamentablemente, ¿no? No hay producción. Y el gobierno no está haciendo nada para mejorar. Yo no creo que con esas medidas se pueda cambiar la situación. Imagínese usted, el público no va a poder transitar desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Yo pienso, ¿a esas horas el virus se va a dormir? ¿O qué pasa? ¿O está en mayor actividad? El virus está todo el día. Y mire usted cómo está la mesa redonda en el día. Entonces, yo creo que esa medida es contraproducente. La gente necesita trabajar, tiene que trabajar, tiene que cuidarse, tiene que vacunarse. En el Perú yo sé que hay mucha gente que no se ha vacunado también, ¿no? Uh-huh. Y es por esa razón de que hay muchos infectados en el Perú, ¿no? Uh-huh. Yo tengo muchos familiares que me han manifestado que también están ahora infectados, pero no están en estado de gravedad. Ponen sus medicamentos caseros, hacen su cuarentena y después ya salen a trabajar, ¿no? Pero no se puede restringir el trabajo tampoco, ¿no? Bueno, imagínese usted. De todas formas, nos parece que sí hay ciertas similitudes, porque tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, cuando venían los desabastecimientos, obedecían en un principio precisamente a la compra excesiva de los ciudadanos de los productos, ¿no? En vista de los problemas políticos que eran la pandemia de ellos, pues ellos simplemente acudían a los anaqueles y se llevaban papel higiénico por paquetes, ¿no?, para prevenir de repente cualquier problema mayor entre el contrapunteo de las calles que tenían a los opositores y a los del régimen en plena batalla campal, ¿no? Entonces el desabastecimiento se produce también por ese tipo de alarmas. En el Perú mismo, en Lima, se puede ver que cuando se anuncian este tipo de restricciones, mucha gente
acude en esos días que tienen de libertad de poder comprar y compran en exceso, ¿no? Y de ahí que comienzan a haber ciertos desabastecimientos. O sea, sí, la figura es un poco repetitiva. Para el caso de Chile, por ejemplo, se ve en Chile que la principal protesta de Chile llamó la atención. No sé si usted recuerda que la principal protesta fue romper un televisor plasma y quemarlo, prácticamente un plasma que mucha gente no lo tiene, ¿no? Pero que para el caso chileno, pues simplemente era una manifestación de repudio contra el sistema, ¿no? Entonces, sí hay algunas similitudes de pronto entre lo que pueda tener el panorama del primer mundo con Estados Unidos y su inusual desabastecimiento y la conducta también en algunos momentos de lo que ha pasado en América Latina respecto al desabastecimiento. ¿Puede haber una implicancia mayor, usted cree? ¿Puede haber tal vez alguna figura mayor, por ejemplo, con relación a China? Que por encima del imperio americano está el imperio chino, ¿no? Y el imperio chino es el que te provee de muchos productos que a veces pasa desapercibido, que son de primera necesidad a nivel de nuestro continente, y Estados Unidos no es la excepción. O sea, más allá de lo que usted nos ha explicado, ¿cree que podría haber otra figura mayor, ya que el propio presidente o expresidente Trump condenaba prácticamente el inicio de la pandemia a los chinos, ¿no? Y no sería casualidad que detrás de todo este escenario haya también alguna situación un poco más atroz a la que hasta el momento los investigadores, los analistas han podido detectar, ¿no? Claro, eso está en investigación, como usted dice. Ojalá que algún día se sepa la verdad, pero lo que sí sabemos es que la pandemia se inició en China y que ellos lo tuvieron oculto durante cierto tiempo, ¿no? Avisaron muy tarde, cuando ya se había expandido ya. Porque si ellos... Ajá. ¿Aló? Bien, parece que se le ha caído la señal a nuestro invitado, el doctor Julio Zelaya, desde New York. Vamos a ver si recuperamos el enlace. Bueno, conversábamos sobre la actualidad mundial y latinoamericana, sobre esta situación tan complicada que tiene que ver con la pandemia, con el problema alimentario incluso de diferentes lugares del mundo, incluido Estados Unidos, no se salva en la primera potencia, y esto podría tener implicancias mayores a las que normalmente se perciben a simple vista, ¿no? Creemos que puede haber una mano mucho más atroz, algo mayor, ¿no? Que devenga quizás de esos países que producen a gran dimensión alimentos, productos de primera necesidad, por las restricciones también de la misma pandemia, en las aduanas a veces permanecen meses allí totalmente sin poder distribuirse adecuadamente, y para estos tiempos de pandemia pues eso es algo que sin duda hace que la situación se ponga mucho más atroz de lo que hasta el momento hemos podido percibir. El tiempo lo dirá. Entre tanto, pues simplemente hay que tener ese grado de positivismo, de ver las cosas con bastante optimismo, a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Bueno, nos vamos un momento a la identificación de nuestra parte publicitaria y venimos ya para la parte final de nuestro programa. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You the peak, see you go, never quit, fuck your bitch. If you wanna win that other man, this music is yeah, I better run, motherfucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit look like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. If I can make this shit blow up like a gunshot. Yeah.
Bien, amigos, continuamos aquí en directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión en directo con New York, nuestro invitado, el doctor Julio Zelaya, que ha tenido la gentileza de estar en esta tarde conversándonos sobre la actualidad latinoamericana y mundial, sobre las implicancias de lo que significa la pandemia, el caos también que acontece a nivel de lo que sucede con Perú, visto desde fuera, ¿no? No es lo mismo ver los toros desde la tribuna que desde la parte de abajo, ¿no, doctor? O por ejemplo, como decía Maradona, pues Maradona, a ver, baja a tocar la pelota aquí en la cancha o súbete a la tribuna a observar el partido, ¿no? Es totalmente distinto. Claro. Ahora, se les critica mucho a los que viven fuera de que están ustedes fuera de precisamente de esa parte interna que acontece. Usted que recorrió las calles de Barrios Altos, del Rímac, ¿no? De la época quizás primigenia de cuando se constituía esta Lima de edificios, en aquel tiempo pues creo que el centro cívico era el edificio más alto, ¿no? ¿Qué podría decirles? ¿Es verdad que ustedes están desconectados o no? No, por el contrario. Yo le voy a decir una cosa, que nosotros los que estamos en el exterior sentimos más peruanidad que los que están en el país, porque extrañamos nuestra patria y estamos siempre pendientes de todo lo que ocurre en nuestra patria. ¿Sí? Incluso acá hemos logrado que se continúen muchas de nuestras costumbres, ¿no? Imagínense la cantidad de restaurantes peruanos que hay, donde podemos comer un buen ceviche, unos buenos anticuchos, que nos hacen recordar con nostalgia nuestra patria lejana, ¿no? Peruanos, hay muchas cosas peruanas que nosotros las continuamos con nuestra música, imagínense. Claro, hay claro. Muchos músicos peruanos que constantemente se presentan acá, conjuntos criollos, ¿no? De acá, que están acá afincados. Claro que también muchos empresarios traen desde Lima, pero acá hay muchos, ¿no? Que continúan con nuestra música, ¿no? con nuestra cultura, y algunos pues tenemos la suerte de representar a nuestro país en algunos eventos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo pertenezco al gremio de escritores del estado de New Jersey, en el cual están escritores de distintas nacionalidades, ¿no? Dominicanos, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, etcétera, ¿no? Y peruanos, por supuesto, ¿no? Y constantemente hay eventos internacionales de literatura, tanto en Nueva York como en New Jersey, porque en Nueva Jersey también pertenezco a una organización que se llama Sigma Delta Pi, literaria. Uh-huh. Y a través de esas organizaciones me permiten a mí dar a conocer lo nuestro. Cada uno hace lo suyo. Yo doy a conocer lo nuestro a través de mis obras, mis poemas, mis escritos, mis conferencias. Me han invitado a dar conferencias en la Universidad de San John, por ejemplo, en un evento que un congreso internacional de literatura hispanoamericana que hubo. Yo fui invitado a dar unas conferencias y el tema que yo toqué fue literatura política y sociedad, ¿no? Uh-huh. Y así por el estilo, ¿no? Nosotros los peruanos que estamos afuera siempre estamos viviendo nuestra peruanidad. Mire usted, por ejemplo, yo cuando estaba en Lima, desde muy joven, como barrialtino, pertenecía a la Hermandad de la Virgen del Carmen, yo soy católico, y cargué sus andas desde muy joven. Cuando vine acá ya no lo podía hacer. Y que con un grupo de peruanos fundamos la Hermandad de la Virgen del Carmen en Patterson. Yo fui su primer capataz. Y ahora todos los años sacamos en procesión a la Virgen del Carmen, como en el Perú, como en Lima. Uh-huh. Aquí también soy fundador de la Hermandad del Señor de los Milagros de Union City, que es la ciudad donde yo vivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces continuamos con todas esas cosas que hemos traído del Perú. Claro. Entonces no estamos desubicados con el Perú. Lo único sí que hemos estado desubicados quizás es con el Estado, ¿no? Porque el Estado lamentablemente no le ha prestado mucho interés al peruano en el exterior. El único vínculo que tenemos con el Estado
es a través de los consulados, porque los consulados vamos a hacer trámites para renovar el DNI, el pasaporte, para otorgar poderes, etcétera, ¿no? Y para eso se creó, para tener un acercamiento entre la comunidad y el Estado, se creó una institución que se llama los consejos de consulta de los consulados. Eso fue en el año 2004. Y estos consejeros son elegidos por la comunidad. Yo fui integrante del primer consejo de consulta, salí elegido dentro de los integrantes de la comunidad, y también posteriormente estuve en dos periodos más, en los años 13 y 14. ¿No? Y doctor, ¿cómo ve usted la figura que se ha instituido ya últimamente con el representante ante el Congreso, un congresista representando a los peruanos del exterior? ¿Realmente se hace sentir esa figura o borrón y cuenta nueva? Porque la verdad que no hemos visto todavía algo sólido al respecto. ¿Usted diría que está bien que esos congresistas los están representando? ¿Se sienten representados o no? Bueno, mire, ellos han sido elegidos por los peruanos del exterior. Y aunque no lo querramos, nos representan. Por ejemplo, el presidente Pedro Castillo ha sido elegido. Yo no puedo decir que no me representa, aunque no estoy de acuerdo con él. Es el presidente del Perú. Estos congresistas que están representando a los peruanos del exterior han sido elegidos por los peruanos del exterior. Ya, pero en la práctica, en los hechos, ahora, en los hechos, ¿qué ve? ¿Qué, hay alguna cuestión que se vislumbra ahí? ¿Alguna ley, algo, nada? Bueno, ellos tienen algunos proyectos que nosotros les hemos hecho llegar, ¿no? Que espero que muy pronto lo puedan canalizar. Pero yo recientemente acabo de ver que el día de ayer el Congreso ha aprobado en el reglamento la funcionalidad que van a tener los peruanos del exterior con respecto a la representación. Recién lo acaban de... Claro, y eso era necesario, porque cómo ellos iban a ejercer su cargo con su comunidad que es del exterior. Recién ayer acabo de leer, porque siempre me estoy enterando yo de las cosas en el parlamento virtual que el parlamento publica, acaban de agregar algunos artículos con referencia a los representantes de los peruanos del exterior para que puedan llevar a cabo su función, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea que esperemos pues que usted ellos, que hay ellos un proyecto estén, ¿no?, a la altura, uh-huh, de lo que nosotros hemos confiado en ellos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece también que dos congresistas para millones de peruanos que estamos en el exterior es muy poco. Nosotros aspiramos a que ese número crezca por lo menos en 5 para las próximas elecciones. Y ese será también trabajo de los congresistas actuales que nos representan, para que puedan presentar un proyecto a fin de que se pueda aumentar ese número de congresistas, ¿no? Eso no es crear más burocracia, es necesario. Mire usted que hay circunscripciones del Perú que tienen menor cantidad de habitantes que los peruanos del exterior y tienen mayor cantidad de representantes en el parlamento, ¿no? Y eso tienen que hacerlo los congresistas. Hay dos caminos, ¿no?, para eso, ¿no? O una reforma constitucional o reforma de la ley electoral, ¿no? Uh-huh. Hay dos caminos. Ellos verán cuál es el más viable. Yo fui candidato, te lo he dicho, y eso estaba dentro de mi proyecto, ¿no? Mejorar muchas cosas de esas, ¿no? Claro. Bueno, y así, esperemos. Así es. Entonces, claro, le damos toda la razón en el sentido de que hemos trabajado, por ejemplo, tenemos un libro publicado que se llama Un Distrito Electoral para los PECs, para los peruanos en el exterior. En ese libro, puntualmente, sugerimos 5 representantes, ¿no?, que prácticamente coparían un poco mejor la escena de los peruanos en el exterior ante el Congreso, ¿no? Y una serie, claro, de detalles también que lo explicamos en el libro. Y también el hecho de haber vivido por más de 30 años en el exterior nos permite decir coincidencias con lo que usted manifiesta, ¿no? Y efectivamente, claro, sí, la realidad de los peruanos
al menos ahora con lo que significa la autopista de la información internet, sí está a la mano. Yo creo que incluso más sabe un peruano que está fuera que el que internamente está dentro del campo de juego, porque a veces el campo de juego no te deja observar bien el panorama, mientras que de afuera estás viendo los suburbios, estás viendo el centro, ves toda la realidad. Y es un poquito más agudo el ojo incluso de un peruano en el exterior, gracias a la tecnología que últimamente ha cambiado, ¿no? Porque hace 30 años, cuando uno salió al exterior, pues obviamente no había, para conseguir una noticia de Perú, pues había que recurrir físicamente a un periódico, una revista, ¿no? Y eran muy contadas los lugares donde se distribuían los periódicos, donde, por ejemplo, uno podía ver Caretas o algún diario de opinión, de circulación nacional acá. Pero aún así, uno lo hacía, ¿no? Pero era difícil. Así es. Era difícil poder observar el panorama. Ahora no. Ahora con la tecnología, pues creo que instantáneamente estás enterándote de lo que acontece a diario en tu país de origen. Y eso hay que decirlo para que la gente entienda de que los peruanos que están fuera no están ajenos a lo que les pasa internamente a su país de origen, como es el caso del doctor Julio Zelaya. Doctor. Y lo sentimos como si nos estuviera pasando a nosotros. Claro, mire, claro. Tengo familia en el Perú todavía. Seguro. Tengo una hija y cuatro nietos. Seguro. Tengo mi hermano, mis sobrinos. Ajá. ¿No? Y ellos me preocupan también. Y le debe preocupar, por ejemplo, estamos ya para terminar, ¿no? A manera de epílogo. Le debe preocupar de que dentro de unas semanas Perú va a viajar a Barranquilla a jugar contra Colombia. Y la autorización del gobierno colombiano es 100% lleno el estadio, o sea, entrada para todo el mundo. Mientras que aquí en Perú todavía no se decide, y hasta las últimas horas pues se decía que no iba a haber público, o sea, jugar a solas contra Ecuador. En una circunstancia donde Perú tiene chance de llegar al Mundial de Qatar, ¿no? O sea, si en algún momento hay un elemento número 12, ¿no? El jugador número 12 es el público. Y una de las principales barras en el Mundial de Rusia fue la barra peruana, ¿no? O sea, exacto, eso también es reconocida como la mejor barra del mundo. ¿Qué diría ya para terminar, doctor, a manera de epílogo? ¿Qué nos diría al respecto? Bueno, claro que no esperemos que el estadio esté abarrotado como se solía hacer antes de la pandemia, pero por lo menos que dejen ingresar a una cantidad de gente cuidando pues el protocolo, ¿no? Como se hace aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí los estadios con el fútbol americano tienen bastante cuidado, se llenan, pero no como solía llenarse antes, ¿no? Uh-huh. Y espero pues que el gobierno recapacite al respecto, ¿no? Uh-huh. Okay, necesitamos que nuestra selección recibe el apoyo que se necesita, sobre todo que van a jugar en casa, imagínese usted. Claro. Y no es lo mismo, no es lo mismo gobernar al Perú con un mundial que gobernar al Perú con un Perú en Qatar, ¿no? Yo creo que para el propio gobierno es prácticamente una estabilidad emocional, ¿no? En la gente, porque lamentablemente somos demasiado fanáticos del deporte de las multitudes que es el fútbol, ¿no? Y a veces cuando Perú pierde, cuando Perú se queda sin mundial, pues vamos a comenzar a fijarnos en los detalles de situaciones difíciles por las que atraviesa el Perú en diferentes aspectos, ¿no? Mientras que cuando Perú gana, pues todo el mundo se olvida de eso. Oye, subió la gasolina, subió todo, no le importa. Está feliz, él está feliz. Y sobre todo los que hemos sido peloteros, ¿no? Porque yo empecé jugando con la pelota de trapo en los años 50. Ya. Yo sabía confeccionar la pelota de trapo. No sé si usted llegó a conocer alguna. No, he visto nada más seis historias, pero no he podido. No, yo sí la sabía confeccionar y yo he jugado con la pelota de trapo en las calles de Maravillas. Eran, incluso en esa época, eran calles adoquinadas. Ya después sacaron los adoquines y se hicieron asfalto. Uh-huh. En todo el Girón Ancas. Claro. Pero ahí jugábamos con la pelota de trapo, ¿no? Imagínese. Oiga, y usted, y hablando de eso, aquí en el Perú, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los peruanos también practican el fútbol. Y hay varias ligas de campeonatos de equipos peruanos que se forman en diversas ciudades. Por ejemplo, está la Liga de Patterson, donde hay por lo menos 10 equipos de peruanos que participan ahí. Está la Liga de Harrison, que es otra ciudad
está la liga de Union City, que es otra ciudad donde yo vivo, y también hay, y también se realizan campeonatos de entre equipos peruanos, para que vea usted que siempre estamos al tanto de esto. Claro, y claro. Es más, tenemos una institución que se llama Peruanos Unidos en Union City, de la cual soy su vicepresidente, y nosotros hemos fundado una escuela para una escuela de fútbol para menores de edad, peruanos. Le enseñamos a jugar fútbol a niños de 6 a 12 años. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y hemos logrado que dos alumnos de nuestra escuela ahora hayan sido contratados por un equipo de Nueva York que tiene su estadio en la ciudad de Harrison y están dentro de sus infantiles. Ya esos chicos tienen su futuro asegurado. Porque ellos no solamente los están probando, sino que ya han sido contratados para el equipo infantil. Uh-huh. Y así por el estilo, ¿no? Estamos dándole esa posibilidad a los niños que les gusta jugar el fútbol, ¿no? Bien. Y estamos avanzando. Bien, doctor, de repente por ahí tendremos futuros Lapadulas. Nos despedimos, claro. Doctor, agradeciéndole por su participación. Más adelante lo vamos a convocar seguramente para otras tertulias. Y lo más importante, en abril próximo, pues lo espera la distinción honoris causa aquí en nuestra ciudad capital. Un fuerte abrazo. Su despedida, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, amigo Jorge, uh-huh. Por esta oportunidad que me brinda para poder conversar con usted sobre muchos temas. Hemos tocado hoy día muchos temas, ¿no? Y hay muchos más todavía que tocar, sí. Pero bueno. Hay libros por escribir. Será en otra oportunidad. Hay libros para escribir. Hay libros por escribir. Sí, sí, sí. Un abrazo. Hay muchos libros por escribir. Un abrazo, doctor. Ya estoy por... del concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo, que en esta edición 2022 ya comienza a recibir a los candidatos, a los concursantes. Bueno, llegó el momento de decirles hasta la próxima semana. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También por Virtual Televisión, en directo a tu CPU. Les habló su amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio. Gracias también a Fitness Planet. No se olviden que en esta pandemia sí tenemos un lugar para oxigenarnos. Fitness Planet, aquí en AT Vitarte. Tenemos spa, sauna y todo lo que usted está esperando con un gimnasio de última generación. Chao, hasta la próxima.